Cristo. Sucedido algo. El Spirit of Fire se encuentra en una situación que no pude prever. Seguro que a la profesora Anders le encantaría este reconocimiento, así que mantengámoslo entre nosotros, ¿quiere? Hemos estado a la deriva por un poco más de 28 años. Hice varias reparaciones mientras dormía, así que los sistemas de la nave funcionan al 100%. La criogenización fue bien y las constantes de la tripulación están en verde. En cuanto a mí, bueno, la norma habla de la exención final al término de los 7 años de vida útil de una IA. Me encargué de hacer los arreglos yo misma en lugar de despertarlo. No quería que... Bueno, espero sepa disculpar esta última violación del protocolo. Fue un placer y un honor servirlo, señor. Cuide a todos por mí, por favor. Adiós, capitán. Serina fuera. Debo bajar allí, pero justo ahora. Buenos días a usted también, profesora. Perdone, capitán. Qué gusto verlo. Solo míralo. ¿Qué ocurre? ¿Dónde estamos? No, ni idea. Nuestro sistema de astronavegación no precisa la ubicación. Ya no estamos en el mapa. Salimos de la galaxia en 28 años, profesora. Los registros del sensor dicen que llegamos del desliespacio hace menos de una hora. Perdimos el desliespacio. No sé cómo llegamos aquí, pero nosotros no iniciamos el viaje. Algo allá abajo debió abrir el portal y nos arrastró. Envíe la señal al teniente. Escuchemos lo que dicen. Listo, capitán. No puedo reproducirla, señor. El mensaje tiene un esquema descifrado que no conocemos. Las medidas de seguridad avanzaron sin nosotros. Pero transmiten a través de una frecuencia del UNSC. Eso es bueno. Cuando partimos, la guerra no iba bien. Esta señal indica que el UNSC sigue luchando. ¿De dónde viene la transmisión? Aún no tengo detalles de la superficie, señor. Algo allá abajo está bloqueando el escáner y sin Serina... Pero tenemos una ubicación cercana. Podemos triangularla cuando recibamos la señal de la superficie. Cotter a Jerome. Reportado, mi capitán. Prepare el equipo rojo y al de reconocimiento. La profesora le enviará las coordenadas. Descubra quién envía esa señal. Baje de inmediato. Buen viaje. Copiado, capitán. Solo reconocimiento. 28 años, profesora. Veamos con qué clase de galaxia nos topamos. Spirit of Fire, me acerco a la zona de descenso con el equipo rojo. Prepárense para el descenso, equipo rojo. Llegó la hora de sacudir el polvo, señor.
Colo Mesa, 10 en punto. Spartan, gracias a Dios. Hay que salir de aquí. Identifíquese. Isabel, logística del UNSC, puesto de investigación del Arca. Isabel, los sobrevivientes, la Fuerza Covenant, ¿cuánta resistencia tiene? ¿Covenant? No. ¿Por qué? Escucha, están en grave peligro. ¿O no? ¿Qué fue eso? Ahí viene. Tú vienes con nosotros. Spartan. ¡Vayan por ellos! ¡Se solicita evacuación urgente! ¡Averigüen de dónde vinieron! ¡Douglas, aguanta! ¡Y tráiganme cualquier cosa! ¡Douglas! ¡Útil! Señor, solicito apoyo en nuestra ubicación. Dirección norte. Inicio en 5 segundos. ¡Es un plan interesante! Entendido. Misiles Archer en camino. Douglas, quiero un informe completo de ti y de esa IA. Apenas llegues al Spirit of Fire. Alice está desaparecida. Se quedará en silencio hasta que pueda regresar con nosotros. Señor. Isabel, el Capitán Cutter. Sé quién eres. James Cutter. Capitán del Spirit of Fire. Se te creía perdido junto a tu tripulación. Pues parece que no fue así. ¿Qué pasó ahí? Debo saber qué enfrentamos. Isabel. Isabel, informe. Señor,
Hace 5 meses, el portal del Arca a la Tierra se cerró sin aviso. Luego de 1 mes, llegó él. ¿Él? El Brut. Su líder. Su nombre es Atriox. Durante la guerra, los Covenant usaron a su clan como moneda de cambio. Les dijeron que morir en batalla sería acelerar su viaje divino. Enviaron a 40 de una sola vez. 40 para romper las líneas delanteras. 40 que murieron por ideales ajenos. Ninguno regresó. Salvo él. Y así, batalla tras batalla, guerra tras guerra, con 39 hermanos, nació Atriox. Con cada victoria, tanto su leyenda como su odio por los Covenant fueron creciendo. Llegó un momento en que ambas cosas fueron insostenibles. Y lo intentaron desterrar. En todo lo que conocemos acerca de la historia milenaria de los Covenant, Atriox fue el primero en desafiar a los Covenant y vivir para contarlo. Su acto de rebeldía inspiró a otros. Atriox y sus desterrados robaron recursos de los Covenant y dejaron una huella en la galaxia. Su fuerza crecía con cada ataque. Sumó asesinos y mercenarios a su bando. Los Covenant tenían 2 objetivos en aquel momento: la especie humana y Atriox. A nosotros casi nos vencen. Pero no estuvieron ni cerca de lograrlo con Atriox. Los malditos Covenant no pudieron contenerlo a pesar de todo su poder. A eso te enfrentas. Y todo lo que tienes es una nave vieja y la mitad de su tripulación. Debemos huir tan lejos y rápido como podamos. Solo tenemos una nave. Y una muy vieja. Pero aquí estamos. Soportamos 30 años más de lo que se nos pidió. Nuestra guerra es historia. La vida que teníamos es historia. Los mundos conocidos han cambiado. Ahora solo tenemos a aquellos que hombro con hombro nos apoyan. Y el deber que nos define batalla tras batalla, luchando lado a lado, juntos. Donde tú ves la mitad de la tripulación, Isabel, yo veo una familia, valor y 1000 héroes que juraron pelear ante cualquier adversidad antes de siquiera considerar voltearse y escapar. Y donde tú ves una vieja nave, yo veo un hogar. Y siempre valdrá la pena luchar por eso. ¡Cuba! Si
Si no detenemos a Aatrox ahora, dejaremos a la galaxia a la merced de un monstruo. Así que no, Isabel. Hoy no huiremos. Señor, sí, señor. Atención, equipo. Los descerrados están totalmente decididos a controlar la instalación y no podemos permitir que eso pase. Strike One, establezcan una base de avanzada. Encontrarán resistencia. ¡Cuidado! ¡Se aproximan! Estoy impresionado, humanos. ¡Hasta la próxima! ¿Bombardea su propia base? ¡Es un monstruo! ¡Mata a los suyos como si nada! Decimus trata de ocultar algo. Busquen en los restos. Encontramos algo, capitán. Lo estamos cargando. Isabel, ¿puedes descifrar esto? Esto no me gusta. Estoy recuperando solo fragmentos de información. Pero todo apunta a un cartógrafo. ¿Cartógrafo? ¿Quién es? No quién, sino qué. Te daré toda la información cuando vuelvas a la nave. Me tomará un tiempo explicártelo todo. Estoy llegando, señor. Bien, escuchen todos. Los escogimos para esta misión porque tienen mucha experiencia. Aatrox se percatará de nuestra presencia si enviamos a muchos, y por eso necesito a los mejores. ¡Ah! ¡Spirit of Fire! ¡Nos atacan con todo lo que tienen! Isabel, lanza los misiles Archer. Estuvo cerca. ¿A dónde vamos, señor? Dejaré esas tropas a tu mando. Úsalas para seguir atacando a los desterrados. ¿Cómo te gustaría seguir acosándolos? Bueno, creo que me quedo. Solo una pregunta, señor. ¿Quiénes son los desterrados? Le diré a Isabel que les prepare un informe para ponerlos al día. Buena cacería. Allá adelante. Ahí es a donde tenemos que ir. Vamos. Ah, genial. Por ahí entrábamos. Spirit of Fire, tenemos un problema. Una especie de escudo de energía bloquea el paso hacia el cuarto de mapas. ¿Puede abrirlo, profesora? Pues estamos en el lugar correcto. Esas señales de energía de la cámara central deben de estar conectadas a este escudo. Spirit of Fire, quizás tardemos. Parece que eso es todo, profesora. Todo suyo. Averigüemos qué planeaba Aatrox. Increíble. Desde aquí veo casi toda el arca. Armas, sistemas, controles ambientales, bibliotecas de biorrecursos y la red de portales del arca. Capitán, Aatrox estuvo usando el cartógrafo para mapear y tomar el control de la red. Hay cientos de ellos. Tiene cubierta toda el arca. Así es como tiene tropas en varios sitios a la vez. Al menos sabemos cómo lo hace. Profesora, necesito saber cómo controla la red para ocuparnos de él. ¿Tiene lo que necesita? Me gustaría quedarme y averiguar más. Pero creo que debemos irnos. Spirit of Fire, vamos de regreso. Johnson, que regresen esas armas. Hay varias misiones en ese.
sector 12. Kenny, cierre esas escotillas. ¿Cómo fisurar el casco del sector 17? Tiempo estimado, 60 segundos. Equipo de ingeniería en 2000. Dame los puntos de contacto. Cayeron las armas de estribor. Capitán. Es difícil hacer mi trabajo así. ¿Podemos defendernos? El portador liberó más Banshee. ¿Nos estamos defendiendo? Sí, profesora. Deje que me encargue. Consiga la actualización del arca. Cayeron las defensas del núcleo. Cayeron armas de estribor. Vuelvo en el módulo 3 de la fábrica. Le dimos al nido, ¿no? Así es. Evacuen y ventilen. ¿Cuánto tiempo aguantamos? No mucho. Estamos perdiendo demasiadas armas. A este paso se terminará pronto. Creo que sé cómo obtener ayuda. ¿Puedes reabrir el portal? No. Vamos a hacer un Halo. ¿Qué? Descubrí que el arca tiene un anillo casi terminado en sus forjas centrales en todo momento. Es un repuesto de emergencia por si uno de los anillos se rompe. ¿Anillos? Tal vez te refieres a las superarmas destructoras de galaxias, ¿no? Bueno, en cuanto a eso, descubrí la forma de deshabilitar el mecanismo de disparo. Aunque solo podemos ejecutarlo en una de las ubicaciones de los anillos originales. Isabel. Dijiste que el jefe maestro encontró un anillo muy cerca de Reach. Estaría en un rango de un radiofaro. Funcionaría. Anders, ¿cuánto necesita? 12 horas y mis cálculos son correctos. No tenemos 12 horas, ni siquiera 12 minutos. Justo ahora no puedo solucionar eso. Yo lo haré. Pero necesitaré algo de ayuda. Explícate. Bueno, para empezar, la necesito a ella allá abajo conmigo. Isabel. Lo siento, señor. Estuve un tiempo en el arca. Luego de los últimos informes de batalla, debe haber notado que hay reglas por aquí. Pienso romper una. Una grande. Debemos dividir las fuerzas terrestres entre estas dos ubicaciones para ganar algo de tiempo. ¿Estás controlando las fuerzas terrestres? ¿Ganar tiempo para qué? Esa nave trajo esos monstruos. Mató a todos los que se suponía que debía proteger. Ahora quiere hacer lo mismo con ustedes. No dejaré que eso suceda. Es hora de mostrarles de qué madera estamos hechos nosotros. Aquí va. Funcionó. Escudos derribados. Buen disparo, profesora. Prepárese para la extracción de vuelta al Spirit of Fire. Jerome, a escudo, ya puedes avanzar. Entendido, Douglas. Retira tus tropas. No querrán estar ahí cuando Isabel y yo empecemos. Nos aproximamos a la zona del ascensor gravitatorio. ¡Esperen! ¡Hay hostiles! ¡Sujétense! ¡Estamos cayendo! ¡No, no, no! No será tan fácil llegar a ese ascensor gravitatorio. Jerome, estoy interceptando conversaciones. Desterrados en camino. ¡Kodiak, fuego! Soy Douglas. El escudo del carguero está derribado. Puedes avanzar. Entendido, Douglas. Retira tus tropas. No querrán estar ahí cuando Isabel y yo terminemos. Eso también va para ti, Alice. Listo, Isabel. ¿Vamos? Como siempre. ¿Algún problema? No, nunca había tenido asientos Spartan de primera clase. Vamos a trabajar. Nuestra entrada no fue lo que se dice sutil. Bien. Solo debo encontrar su... Lo tengo. Las tropas pueden pasar. Comenzaré ahora. Promete que no te irás sin mí. Thank you.
trancada. Isabel, ¿quiénes son? ¿Qué hacemos, Isabel? ¿Isabel? Isabel, ya está. Hora de ir a casa. Vaya. Veo que estuviste ocupado. No tanto como tú. Mierda. El ascenso gravitatorio. ¿Qué hacemos? Tú espera. Espera, ¿qué estás? Sabemos cómo entró a nuestro... ¿Cuántos de tus hombres sobrevivieron? Lo suficientes para honrar nuestro contrato. ¿Pero cómo? Lleva ese anillo a todos los que puedas. Róbaselo a los humanos. Prueba que todavía vale su precio. Tenemos tiempo de abrirnos un camino de paso. Cada segundo que pasa, los desterrados envían más tropas al anillo. Hay que llegar a la Foundry y evitar que los desterrados aborden el anillo.
El rayo de plasma del Scarab podría destruir fácilmente las barricadas de los desterrados, si es que lo capturamos. Tengo gente para el trabajo. Alice, Douglas, ábranse paso. Capturen el Scarab. Será un placer. Disfruté mucho, señor. ¿Qué sigue? Te necesitamos en la instalación. Aunque detuviéramos la entrada de refuerzos enemigos, Atrox ya tiene una fuerza considerable en el anillo. Usen el punto de acceso para entrar en el anillo y coloquen una carga que destruya todo. Jerome ya está de camino al anillo. Infórmenle cuando lleguen. Sí, señor. Sería bueno volver a juntar al equipo. Capitán, tus tropas pelean con una tenacidad. La de mis hermanos y al Hadae. Me impresiona. Tú y yo somos supervivientes y respeto eso. Así que te hago una oferta. Si tomas tus tropas y tu nave y te vas ahora, no te atacaré. ¿Le hiciste la misma oferta a la gente que masacraste en el puesto avanzado a Atrox? No nos vamos a ningún lado. Estamos hablando solo porque sabes que te arrebataré el arca. Suerte, traición. Esas son las únicas razones por las que vives, Cutter. Muy bien. Admiro tu espíritu, capitán. Pero acabo de sentenciar tu nave. ¡Abajo! Es increíble que haya sobrevivido sin mí. Siempre presumiendo, ¿no, Alice? ¿Quién se encarga de este? Veo que se han divertido lo suficiente. Profesora, el Retriever volvió. Está bajo nuestro control. Al menos por ahora. ¡Despejen el área para la profesora! Retrocedan. Veamos qué hace nuestro nuevo amigo. ¡Nos unimos! Prepárense para defender la sala de control mientras la profesora baja al anillo para desactivar sus armas e instalar la baliza de comunicaciones. Ya está. Profesora Anders, estamos en camino. Vaya al punto de encuentro. Con todo respeto, Spartan. No creo que esta siga siendo una opción.
profesora Anders. Debe haber algún modo. No se preocupe, capitán. En cuanto regrese al sistema Soel, apagaré esa baliza. Solo me tomará unas semanas. Profesora. Descubrir cómo volver a reunirme con ustedes. Capitán. ¿Los demás equipos están bien? Sí, señor. El Spirit of Fire llegará en 5 minutos. Trae el mapa. Hay mucho que hacer antes de que ella vuelva. Bien, capitán. No salimos del Deadly Espacio. Más segura en el arca.